Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Espero que súper chévere, gracias por estar por acá, que me cuentan cómo les está tratando la vida. Gracias por estar por acá, que me cuentan amigos. ¿Quién llegó primero? Son Prisma, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Osa, bienvenida. Ey, dice, ¿te fijaste que casi siempre soy primero? Excelente servicio, bro, muchas gracias. Bienvenidos. Hola Gabriel, bienvenidísimo crack, muchas gracias por pasarte por acá. Gracias Luis Enrique por el follow, bienvenido, gracias por estar en el equipazo, bro. Amigos, vamos a darle, vamos a llevar una tercer cuenta a Master. 1600, bueno, no sé si se logre 1600 porque también quisiera jugar en las otras cuentas. Aunque ya las tengan en 1600, pues también me gustaría llegar a ver qué tan lejos se puede. Entonces, vamos a ver qué tan lejos podemos llevar esta cuenta. Esta es la tercera cuenta que ya casi llega a Master. Y chicle y pega y también la llevamos a 1600. Pero vamos a ver bien qué show. Los que gusten entrar ya saben que son bienvenidos. Mew recibió buff en vez de nerfeo. ¿A poco hubieron ajustes ahorita? ¿A poco hicieron algunos ajustes ahorita? No he visto, Pero no se me actualizó el juego ni nada. Entonces, no lo sé. No se me actualizó el juego ni nada. Dice, ya sáquenme de aquí. ¿De dónde o qué, Huguito? ¿De qué hablas, Huguito? ¿Cómo que ya te saquen de a dónde? ¿De qué hablas, bro? A ver, vamos a poner esto aquí. Dejamos esto bien puesto por acá. Amigos, los que quieran entrar de una avestruz, ya se la saben, son bienvenidos. Les dejo el ID. ¿De dónde te sacamos, Hugo? ¿De dónde te sacamos? ¿O por qué hablas, brother? Pam pam pam. Cristian Cervera, bienvenido, gracias por tu like. Bro, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias por pasarte, amigo. ¿Cómo andas? Pues ahí está el ID, amigos, a los que quieran entrar. Vamos a llevar una tercer cuenta a Master. Si se puede, 1600, qué chido. Si no, pues X, con que llega a Master. Y es que, les digo, también quisiera jugar en las otras cuentas. Aunque ya llegamos a la recompensa máxima, que es el sticker de 1600, siempre me gusta como avanzar un poquito más, a ver qué tan lejos podemos llegar. Por ejemplo, en la cuenta principal, ayer estaba jugando con Agüita, Gage, Vampy, y la logré llevar, no tanto porque jugamos como una hora, pero fueron 1658, no está nada mal. ¿Dónde salió eso? Por dos, ¿dónde salió eso? Yo creo que se está confundiendo, ¿no? Ah, de la prepa. Es que no dijiste de dónde querías que te sacaran. Yo digo, what the fuck, ¿de dónde quiere que lo saquen? Cáiganle, amigos. Ya, ¿no? Ya es la hora de que salgas, güey. Son 2:38. Ya es la hora, Huguito. ¿Qué haces a las 2:38 en la escuela, brother? Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. Gabriel Mendoza, gracias por tu like, amigo. Adrián, bienvenido, gracias por tu like. Juan López, bienvenido, crack. Cristian Cervera, ¿cómo estás, amigazo? Bienvenido, no te había visto tu like, bienvenido. Ey, ¿nadie quiere entrar o qué? Vamos, éntrenle. Salvo a la bestia, hasta las 4. En mis tiempos lo máximo era las 3. Sí recuerdo en la prepa haber salido a las 3 de la tarde, pero hasta las 4 ya, eso ya es una mentada de madre, bro. Diles que qué se están creyendo. Daniels, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, un saludo. No quiero perderlo, dice Adrián. ¿A quién? ¿A tu prima? Es que él siempre dice que anda con su prima. Por eso digo que sí, a su prima. Nada, te estás confundiendo, es un Prisma. No hubo tal cosa. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido. No hubo tal cosa, brother. Es probable que hoy salga la skin de Blastoise, ¿saben? Es probable que hoy salga la skin de Blastoise. La que es del estilo de Mew, del estilo de Mr. Mime. Es probable que hoy saquen esa skin. Entonces, si alguien es fan de Blastoise, pues es probable que hoy tengan una nueva skin de esas caras. ¿Alguien se la va a comprar de ustedes?
Creo que está mejor la otra, la de pase de batalla, por sus animaciones. Pero, oye, no está mal. Si eres main Blastoise y tienes gemas de sobra, está chido, ¿eh? Te trolearon, sí, por dos. Yo también creo que lo trolearon. ¡Anthony! ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Excelente servicio. Ya entró mi buen amigo, el sabe. El sabe se la sabe. Amigos, faltan dos, ¿eh? Dice, ¿me podrías decir, por favor, qué medallas llevas con Glaceon y tu build? Pues mira, en esta cuenta llevo un set de medallas, pues, precarias. ¿Por qué? Porque no tengo tantos tazos. Es una cuenta que no jugaba. Apenas la agarré hace como 3 días. Pero pues son estos. Obviamente yo quitaría a Metapod y pondría a Pinsir. Y es un set de medallas más para el ataque, para un poquito de crítico. Quitas esta cosa y pones un Pinsir y ya estás chido, la verdad. Sí, quita esto y pones un Pinsir y ya estás bastante chido. Yo estoy comiendo cuando termine dentro. ¿Va? Sí, sin broncas. Ya, solo sobra un espacio, amigos, para quien guste entrar, pues de una vez. De una vez, ¿quién quiere entrar? De una vez, amigos. ¿Cómo estás, Anthony? Bienvenido, amigo. Daniel Zacarías, un saludo. Gracias, amigos, por las compartidas. Muchas gracias, Anthony, por la compartida. Ayer el buen Anthony logró llegar a Master, amigos. Me complace anunciarles que ayer el buen Anthony logró llegar a Master. ¿A Master? Easy peasy, Voy a jugar unas pocas. Va, dale, mi sabe, claro que sí, muchas gracias por pasarte. Amigos, falta un espacio, entrenle de una vez para que ya podamos jugar sin bronca. Dice, también te harías. ¿Te irás a la morada como el Vampy de Texas? Pues mira, a ver, yo lo entiendo al Vampy de irse a la morada. ¿Por qué? Porque, mira, últimamente casi no se ha visto apoyo de parte de Facebook. ¿Por qué? Porque a veces te esconde. O sea, tú te vas a streamers que están haciendo Unite, a veces apareces y a veces no apareces. Otra cosa, a veces les llega la notificación y a veces no. Luego te metes a la Play Store y buscas la app y te dice que ya murió, que gracias, que GG's. Y dices, nada mames, ¿qué futuro me espera en Facebook Gaming? Entonces, sí lo entiendo, pero la neta, yo siento un poquito más difícil crecer en la morada que crecer en Facebook. Yo creo que ocupas tener una comunidad en Facebook para poderte cambiar a la morada. Yo creo eso. Y sí, últimamente ha estado bajo a lo mejor en cuanto a likes, en cuanto a compartidas o estrellitas incluso. No ha habido muchas. Pero pues nada más es cosa de mantenerte firme y hacer diario, tener la paciencia de hacer todos los días stream, si te gusta, pues todos los días y a ver, a veces hay días buenos, a veces días malos. Por ejemplo, esta semana pues, la amenaza es la que ha estado patrocinándose unas estrellitas y gracias a la amenaza hemos estado sobresaliendo, pero realmente el apoyo de todos en conjunto, desde que dejan su like, desde que mandan 10 estrellitas, todo eso, ayudan un montón. O si se hacen colaboradores, también ayudan un montón. Entonces, sí entiendo la decisión del Vampy de querer como pasarse a otra cuenta. Estoy seguro que no lo va a hacer por completo. O sea, hoy incluso hizo stream en Facebook, entonces no hay tanto pex. Dice, yo por ti se me iría a la morada. Ah, mi sabe, tú eres un crack, amigo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniels, muchas gracias, amigo. Ok, ya empezamos. Me voy a ir Glaceon Jungla, amigos. ¿Por qué? Porque está bien roto el Glaceon Jungla. Gracias, Save y Daniel por eso. Me motivan. Qué chido, gracias. Dice, estoy harto, Deus. ¿De qué estás harto, Raulito? ¿De qué estás harto, amigo? Hoy murieron las notificaciones porque murió Facebook Gaming. ¿Hoy murió? ¿No se supone que moría en octubre? ¡Qué troste! Sí te creo. Dice, la morada es que ocupa mucho internet. Sí, por ejemplo, si estás en la calle y estás con datos, la morada te los va a comer completos. Ese es el problema. Ese es uno de los grandes problemas.
Otro es que no existe algo como compartir. Que realmente, ¿cuántos comparten el stream? Ahorita llevo 3 compartidas de Anthony, de La Osa y de Zoom Prisma. Entonces realmente, está un poquito meh, pero sí ayuda, o sea, sí es un parote. Tirar una compartida en algún grupo de Unite o en el perfil de alguien, ayuda chido también. Entonces, bueno, habría que ver qué show. Cancelé porque luego tocan asiáticos con ping de 1,000,000, entonces mejor cancelamos. Iba a checar algo, sí. Iba a checar. No, oye, todavía está viva la app. Adrián, todavía está viva, bro. Voy a ver cuándo muere exactamente. Es la Play Store, ¿no? Ajá. Me voy a Facebook Gaming. Y va a morir. No me dice cuándo va a morir. Todavía no me dice cuándo va a morir. Pero sí decía, ¿no? Play Store. Ah, ya, es abriendo la app. Abriendo la app es donde te dice. A ver, voy a abrir la app. A ver si sí, dice qué día. Ah, sí, sí, acá dice. Dice que va a morir el 28 de octubre. Todavía le queda más de un mes. Por eso no ha muerto. O sea, hoy no murió, bro. Hoy no murieron las notificaciones. Muere en el 28 de octubre. Dice, si te vas de Facebook no podré seguir tan constante. No pienso irme de Facebook, amigos. O sea, por el momento no es ni siquiera un pensamiento que tengo de irme. Pero pues, si llega a morir este pedo, pues sí me voy a cambiar. Pero por el momento no. O sea, por el momento aquí todo cool. Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. Splatoon, gracias por tu like. Janicienta, bienvenida, gracias por tu like. ¿Te vas a cambiar a la moradita? Nada. O sea, existe la posibilidad, pero no lo voy a hacer ahorita. Digo, si llega a morirse esto, ¿no? Dice, ya jubílate, Deus, ya estás grande. Pa, ya tienes que pensar en tus hijos y en tu jubilación. ¿Qué pedo con el Luguito, Que Luguito sea un morrillo, no es mi culpa, Luguito. No. Que seas un morrillo que va en la prepa, no es mi culpa, bro. Vamos así, vean, ahorita tengo este set de tazos, que es un set, les digo, precario, la neta, pero está bien, o sea, por el momento con las medallas que tengo está bastante chido, me da 7.8 de ataque especial, además de que me da un poquito de velocidad de básicos, además de que me da el máximo de ataque especial, me da un poquito de cooldown, reduction, un poquito de HP, un poquito de defensas especiales y me da un poco de tasa crítica gracias a al Scyther. Pero si pudiera cambiar al Metapod que tengo ahí nada más a lo güey, lo cambiaría por Pinsir, que también me da críticos. Sin duda alguna lo cambiaría por Pinsir. Dice, gracias Raulito por la compartida. Gage, ¿cómo estás, amigo? Gracias por tu like. Dice, toca agarrar barrio para verme chacal. Dice, what the fuck con el Huguito. Alguien, dígale algo al Huguito. ¿Cuántos años tienes? Adivina. No, ya te dijo mi mamá. Tengo 28. Ya te dijo mi madre. Param, pam, pam, pam. Preparar. Ya. Ok. Ahorita Glaceon está ultra roto. Además de que te digo que puedes ponerle un set de críticos a Glaceon y le queda cool. En mi otra cuenta no tengo el set de críticos de Glaceon. Incluso el set que tengo de los atacantes especiales baja la tasa de crítico. Pero no hay tanto problema porque el poder de Glaceon está tan absurdo que ni siquiera ocupas crítico. Si te sale crítico, cool. Si no, X. Buena del mío. Ese de Mr. Mime todo estupidito, no sé qué pensaba, La neta, no sé qué pensaba ese Mr. Mime.
¿Y qué pedo con mi equipo que se fue todo hardcore con su formación, eh? Sí, creo que tengo 28 años. Sí, vámonos de aquí. Ok, el mío lo hizo bien. Yo lancé el ataque hacia esa cosa y se fueron hacia los altarias. Tiene una partida Buzzwol, dices, de tanto joder que viste ese trolazo con su Buzzwol. Si quieres, ya estoy chileando un rato aquí con la cuenta secundaria de la Smurf, Estoy jugando con la Smurf de la Smurf. Entonces, vayan lo que quieran, no tengo ningún problema con que quieran ir troll, vayan troll, no tengo problema. El chiste, me gustaría ganar, claro que sí, Pero igual, si quieren ir trolazos, yo jalo. Ok, el Buzzwol se mega turbo mamó. No sé qué hacía ahí. Aguántala. Hay que hacer eso. Oh, casi lo roba. Puso un buen fueguito ahí, esa cosa puso un buen fueguito. Pushen. Yo me voy por aquí abajo para que no nos agarren a todos ahí. Qué buena, el Buzzwol lo sacó. Lo sacó a él, güey. El Buzzwol lo sacó, ¿vieron eso? Pásame una build para mi Chansey jungla. What the fuck? ¿Cómo que Chansey jungla, bro? Saludos, Juanito. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Dices, a fuerza Merry tanque. No, ¿cómo que Merry tanque? Que bueno, ahorita sí se fueron un poquito insanos, Tenemos un Duraludón, tenemos también un Buzzwol, ni siquiera tenemos tanque, se pasaron de lanza. El Duraludón fue el que la cagó. No sé ni quién sea, pero a ver, voy a ver quién. Benja fue el que troleó. Y Yorgasinho. Vamos a ver si les podemos robar jungla. Ok, estos brothers están de apeso que ni siquiera se han hecho su jungla. Y vean cuánto baja esta. Está absurdo. El otro la regó horrible, o sea, ¿vieron que regresó? Y Yorgazo. Turn down for what? Los hicimos rendirse, no te pases de lanza. Empezamos God, empezamos modo God. Empezamos muy bien. Empezamos muy bien, amigos. ¡Victoria! ¡Victoria!
Empezamos muy bien. Vamos a ver, igual les hacemos espacio para que entren más personas. Si quieren entrar, ya saben que son bienvenidos. A ver, salga tantito Benja. Y pues entrenle, cracks. ¿Podrías mostrar las medallas y los ítems que llevas con Glisson, por favor? Sí. Ah, pero estoy en una cuenta secundaria. Estoy comiendo arándanos, para quien diga, ¿qué está haciendo este vato? Estoy comiendo arándanos porque los vi y dije, ah, jalo. Estoy en una cuenta que no suelo usar. Entonces no tengo medallas. Y lo que hice fue agarrar las mejorcitas y hacer una build decente. Es una build decente, ¿eh? O sea, es una build todavía un poquito precaria, pero está decente. De hecho, creo que Metapod. ¿Qué me quita Metapod? Uf, velocidad de desplazamiento. Me da defensa, pero me quita velocidad de desplazamiento. Tal vez podría quitar a Metapod y poner a Caterpie. Creo que sí sería una mejor opción, ¿eh? Sí, voy a quitar a. Quito a este. Y ponemos a Caterpie. ¿Por qué? Porque el Caterpie no me quita velocidad, me da defensa. Me quita un poquito de HP. Pero está mejor. Así ya me da un poquito más de velocidad. Miren, así está mejor. De hecho, quisiera quitar a Caterpie. Si cambian Caterpie y ponen, por ejemplo, Pinsir, estaría aún mejor la build. Esta build funciona ahorita para Glaceon, para los críticos. Pero es una build, les digo, precaria porque no es la que quisiera. Es una build que tengo ahorita nada más porque faltan algunas cosas. O sea, es una cuenta que no uso. Solamente que iré a comer. ¡Va que va, Carlitos! ¡Qué chido! Aprovecho. Dice, hoy tocó peinarse. ¡Opa! ¿Cómo estás, Janicienta? Pues es que mira, siempre en las tardes me baño. Yo me baño antes de hacer stream de las tardes. Ya en la noche, pues sí, me pongo hasta la gorrita porque ya ando todo despeinado. Ya tengo el greñerío incluso. Pero más que nada es eso. Oso Yogi. Ayer alguien me dijo que si podía entrar, que se llamaba el Oso Yogi. Y yo le dije, ah, jalo, si te llamas Oso Yogi, jalo. Con lo que quiera, ¿verdad? Sí, váyanse con lo que quieran, no tengo problema. Obviamente, traten de jugar chido y ganar. ¿Qué ítems? Pues la concha, los lentes. Y concha, lentes y Scoop Lens, porque lo traigo para hacer críticos. Aunque estoy seguro que Glaceon no suele meter críticos. Ahorita lo voy a revisar. La tasa de críticos de Glaceon, estoy seguro que no debe ser alta. Oh no, olvídenlo. Glaceon es de los pokés que da críticos. Va, conviene. En Glaceon sí conviene meterle críticos. Al nivel 9 ya tienes un 20% de que salga críticos. Y eso está god. La verdad, eso está muy god. En la tarde huele a flores, en la noche a metro de la ciudad. No, tampoco, no huelo. Yo no suelo oler feo. A mí me gusta usar perfume, comprar desodorante. A mí me gusta asearme, la neta. O sea, yo sí me aseo. O sea, yo sí soy de los que se pone talco en las patas, se echa desodorante chingón. Yo sí soy de esos. El Oso Yogi va a ir con Binosaur. Bueno. Ah, sí, cierto, confirmo. Bueno, ahorita me puse el agua de Gio. El Osito Yogi. Bueno, a ver qué nos pasa. Ponte a Vaporeon. No está Vaporeon en el juego. Todavía no meten a Vaporeon. Solo está Glaceon, Espeon y Sylveon. Los perfumes Natura son muy buenos, te duran 24 horas.
¿Cuáles son los perfumes Natura? ¿Como tipo Avon y Jafra y esas cosas? Ya sé, Anthony, es que ahorita, como estamos modo chill, yo estoy, te digo, en la cuenta de Smurdo de las Mur, les dije, ah, pueden irse lo que quieran, no hay por ahí, no hay pedo. Váyanse lo que gusten. A mí me gusta más Sylveon. O sea, está más fuerte. Ahorita yo creo que está más fuerte Espeon porque le dieron un buff muy sabroso. Pero de diseño y todo eso me gusta muchísimo más Sylveon. Sylveon es mi evolution favorita. De hecho tengo aquí un Funko de Sylveon, no sé si se alcanza a ver. Ok, tengo un gordo asqueroso acá. Amigos, tengo un gordo en la jungla. Ahí se me tiran paro con el apestoso este. Me va a matar, cabrón. Amigos, ayúdenme a la jungla. Tengo un gordo apestoso y me chingó y casi me mata. Me chingó mi bufo, el asqueroso. Me choca esos Snorlax que se la pasan robando la jungla. Y ese es todo su trabajo. Está robando la jungla. Ok, sí, llegué tarde, pero bueno. No pasa nada. ¿Nos tocaron contra asiáticos? ¿O solo la Blissey tiene nombre de asiático? No sé si solo Blissey tenga nombre de asiático o nos tocaron contra asiáticos. No siento el ping tan feo, de hecho creo que va bien. Ahorita estoy haciendo, es mi venganza, Spanky, porque ese guatón se robó mi... Cuidado, rompieron con 6, mi sabe, Tengan cuidado con eso. ¿Sí crees que sean asiáticos por el nombre de la Blissey? Tal vez sea alguien que pues, le gusta hacerle al cuento nada más. Ok. Ese Snorlax no le está saliendo su tirada, Su tirada de irse a robar la jungla, nada más se está yendo a morir el vato. Yo sí les robé las dos bufos. No lo dejes pasar, Tony. Ah, qué estafa que nos lo robara la cochina espada, Eso fue una completa estafa, amigos. Alguien que me ayude, amigos, porque si esta cosa... Si me activa la habilidad, va a valer cacahuate, amigos. Se va a meter. Necesito que me ayuden, perros. ¿Cómo les vale cheto, verdad? Les dije yo pura loción después de afeitar. Más alimentación sana. Huelo puro brócoli. Bácala, el brócoli apesta, bro. Dice huelo a puro brócoli. No mames, el brócoli huele horrible.
Yo digo que ya vendan eso y vamos arriba, amigos. Vamos arriba por el objetivo de arriba. Es más valioso, ¿eh? El objetivo de arriba es mucho más valioso. Dice el espantaviejas 3000. ¿Cómo dice la agüita? El espantaviejas 9000. Se la peló la espada, ¿eh? Yo esta vez sí me puse trucha. Ok. Esa bicha espada de repente se vuelve loca. ¡Chum, chum, 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 chum! Pueden pusharlo sin bronca, amigos. Ahí digo, pueden pushar sin bronca. Déjame ver quién está fuera de mi casa porque me lo puso roto. Aquí llegó mi papá. Luego llegó mi padre. Gracias por los likesitos, ¿cómo estás? Bienvenido, Albert. Oigan, creo que nadie quiso hacer ese reyel aquí y sigue ahí, guácala. Ese reyel, perdón. Sigue ahí, nadie lo hace. Bueno, lo voy a hacer nada más por los lols. Ahí arriba, amigos. Arriba dejaron al Sabe solito. Sabe, vende eso, brother. No hay nadie que te ayude, bro. Esos enfermitos, pusieron allá arriba. Vengan, podemos meter puntos aquí porque, pues, ellos nos pusieron ahí. Bueno, quién sabe, ¿eh? Si vaquearon, ya han de estar ahí estos guatones. Nice, mi habilidad. Ok, me mataron, me dieron 16 segundos. Esa rana nos mató a todos. Va a subir de nivel bien cabrón. La rana era nivel 10 y ya es nivel 12. Ey, cracks, ¿qué onda con esto? Perdimos una base importante, importante para la teamfight. Vamos arriba por el objetivo de arriba, ¿no? ¡Qué rata es esta cosa! Corran, Forest, corran a anotar sus puntos. Y no miren atrás. Ok, se vendieron. ¿Cómo llevo al Glacian? ¿Se están confiando? ¿Nosotros? Casi nos lo roban. Pues bueno, pudieron haberlo robado, pero es que habían 3 muertos, entonces valía la pena flipearlo. Lo llevo con... es concha, lentes y scoop lens. Ok, llegamos a clase 2. En la tercera cuenta. Qué cagado. La Glacian. A ver, le toca salir al Misiano. No sé quién sea el Misiano. Y a Losito Yogi también le toca salir. Les dejo el espacio. Los que están adentro que no he sacado, por ejemplo, Save, es colaborador. Recuerden, amigos, que si son colaboradores, tienen más chance de quedarse jugando.
Sí, sabe, gracias, amigo. Antonio Contreras, muchas gracias por tu like. Yo le puse a Glacian ahorita en tazos un poquito de velocidad de rapidez, ¿eh? Ahora, ¿quién...? ¿Qué onda con el Prontento? ¿Por qué Prontento? Si ya viste que había un All-Rounder arriba, ¿por qué te vas con un All-Rounder abajo también, brother? ¿Qué show con eso? Y, ojo, la ardilla guatona roba jungla. Para que alguien vaya a ayudarme al centro. La ardilla guatona es de esas que roba jungla y ya ven qué castrosa es una ardilla. Entonces, si me echan la mano, se los agradecería. No sé dónde está la agüita, supongo que debe estar trabajando. Gracias, mi sabio. Param, pam, pam, pam. Preparar. Ya. Grande, muchas gracias, amigo. Por eso nunca hagan siempre lo mismo, amigos. Juegan en 5 stack. Pues yo estoy jugando con viewers, entonces los que quieran entrar, entren. Sí, juego de A5. Órale, pinche ardillita guatona. Le baila, sabe. Nah, pinche Lucario. Para jugar días si tiene. ¿Para qué jugar ardilla si tiene bug? No sé. Esa persona siempre va a jugar ardilla. Siempre, 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 siempre juega ardilla. Hija de su madre. Ya vino la ardilla a robarme, ¿eh? Esa madre es rápida para robar. Qué rápido me lo robó. Es que ahí está la cabrona, con razón. ¡Ah, qué buena! El Machamp la mató y le robó los bufos. Nah, no estoy pudiendo contra esos güeyes. El Sabe está jugando muy god. Sabe sí está jugando muy god. De hecho, Sabe tiene más nivel que yo ahorita. Qué pinches ardillas cuando van y te roban la jungla o los gorditos. ¡Ah, qué hueva dan! Tur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 
Para contrarrestar la roba jungla de Deus se necesita Discord. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita yo le dije a mi equipo que esa ardilla, como ya sabía que hace la ardilla asquerosa, porque ves que ya nos ha tocado, ¿te acuerdas que la otra vez dijimos, no mames, se llama ardilla guatona? Y y para contrarrestarla, pues les dije, y ya sabe, me ayudó. Y sí, la pudimos matar al inicio, pero se la pasa robe la jungla. Entonces sí es castrosa, de verdad. Así es algo que te llega a hartar. No manches. El Lucario con su... cuando te conecta el huesazo es un chorro de daño. Son varios... y es stun durante todo ese tiempo. Ok, Sabe ya está mamadísimo, ¿eh? Sabe ya tiene nivel 10. Qué grande eres, Abe. Qué grande eres, Abe. Ojo, ojo con el objetivo, amigos. Ya lo están haciendo. La pinche ardilla lo está haciendo. Ah, me maté un sorpaso. Les metí puntos por lo menos. ¿Cuántos tienen? 17 y nosotros 47, a huevo, vamos ganando nosotros. Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. Esmirna, gracias por tu like. María Romina, bienvenida al equipo, gracias por el follow. Roque Díaz, gracias por el like. Esa pinche ardilla guatona, cómo me hace enojar, ¿eh? No mames, me mató. El Mr. Mime no dejó de acercarse a mí, ¿eh? Qué asco me da el Mr. Mime. 3700 de daño, guácala. No, se lo van a lo otro. Ay, no, qué asco que no te deje mover. Esa cochina de ardilla guatona. El Gabite sí se mamó, ¿eh? El Gabite, ¿qué onda? Apenas evolucionó y ya queda un minuto para Zapdos. Está bien menso. No, ¿por qué mi Mr. Mime ulteó? Tony, no estás viendo el tiempo, güey. ¿Por qué ulteaste, brother? ¿Qué show, Tony? ¿Por qué ulteaste, Tony? Ah, pero quería ser por la rana, la neta. Tienes tu Garchomp, es un Randy, bro. O sea, es un Randy del stream, no sé. Protento, ni idea de cómo. O sea. ¡Ah, ¡oh, maldita ardilla! Qué buena, Sabe, qué buena. Sabe lo está haciendo muy bien. Ya, Garchomp, ulteales a los enemigos, güey. Es que si le ultea es capaz de cultear al aire o al pinche Rayquaza. Es capaz el vato, no lo dudo ni por un momento.
Garchomp, estás bien pendejo. ¿Por qué no volteas, Garchomp? Neta, ¿por qué no volteas? ¿Por qué me fui hacia el otro lado? No mames, con el dinero. No, ah, la bestia me empujó bien gacho. No, ya perdimos, ¿eh? Ya necesito que se vayan a anotar o algo así, ¿eh? ¿Qué hace el Garchomp? Güey, neta, ¿qué hace el Garchomp? Está bien menso el Garchomp. Sí, Pedro, no creo que seas más manco que ese Garchomp, la neta. Lo dudo mucho. Más mancazo que ese Garchomp está imposible, brother. Nah, güey, mejor la ardilla nos conectó el gol que nosotros. Qué estafa. Miren, el Mimo lo hizo horrible. ¿Y saben quién más lo hizo horrible? El Garchomp, güey, el Garchomp. ¿Qué pedo con el Garchomp? No mames, Protento, tú eres el Garchomp, güey. ¿Cómo que no le sabes, güey? No mames, no hiciste nada. No hiciste nada, güey. 56,000 de daño con Garchomp, neta, brother. Evolucionaste al último. Evolucionaste casi cuando salió Rayquaza. ¿Cómo que no le sabes, güey? Necesitas hacer algo con tu vida, cabrón, porque estás pesado, ¿eh? El Protento, güey. ¿Qué pedo con el Protento? Aparte su nombre bien feo. Troleaste con todo, Anthony. No, Protento, ¿qué haces ahí? Salte. Órale, chingada a su madre, Protento. Necesita algo urgente. Frank, gracias por tu like, amigo. Nah, sí, Protento, ni siquiera sé qué vienes a decir, bro. Si claramente se vio que perdimos por culpa tuya. No, deja eso, save. O sea, ¿sí viste que él evolucionó quedando 3 minutos de la partida? O sea, quedaban 3 minutos de la partida y evolucionó porque le quedaba un pixel al Rey Eleki y literal le dio el golpe final y gracias a eso evolucionó. Si no, no evoluciona. Saludos para el Protento, dice. El Protento es más manco que nada. Encontré una imagen tremenda. Vean. Demasiado epicarda. No mames.
No sé por qué están hablando de los buffs y eso si no ha habido ninguna actualización, Eduardo. Pero ya van dos personas que me dicen, ¿cómo estás tú? Yo no, bienvenido. Sí, ese, tú estás jugando muy god. Doble electrobola. No mames, ¿te imaginas dos electrobolas? Arnulfo, no soy tu amor, brother. Gracias por los buenos deseos, pero Arnulfo, entiende. Yo ya estoy comprometido, Arnulfo. No soy tu amor. ¿De educación sexual de Luz? No, eso no se me hizo chistoso. Mira, se llama RBD. Como los de ISO Rebelde. Sí, voy Glacian Jungla. Glacian Jungla ahorita es lo más meta que hay. ¿Qué onda, Yunen? ¿Qué pasó con eso, crack? El Yunen. Rompiendo el cura de Arnulfo. Pues es que el Arnulfo. Sí lo leí, güey, pero ya te dije que... Arnulfo, sí lo leí, pero ya te dije, bro, no soy tu amor, ya estoy comprometido, bro, lo siento, gracias por los buenos deseos, pero pues ya, GG's, bro. Ok, tal vez no haya nada que roba la jungla ahorita. Entonces puedo hacerme mi jungla tranquilo. Qué hueva cuando te roban la jungla. Por eso también robar jungla es meta. Más ahorita en este mapa que hay más farmeo. Bueno, no es más farmeo, de hecho es el mismo farmeo porque los Baltoids eran los Corphish. Pero como ahora están de inicio, puedes sin ningún problema robarte un bufo. Raulito ya se me apartó el vampi. ¿Qué hueva me da el Mr. Man? ¿Por qué aguanta tantísimo Mr. Man? Un poco que no debería de existir jamás. Está bien perro roto, véanlo. Órale, maldita. Oye, Deus, ¿y Lenmar qué fue de él? A veces se pasa. Ya le cambió la voz a Lenmar. Ya habla muy cagado. Hay pokés que no están tan rotos y están en el meta. Por ejemplo, el Snorlax no está tan roto y está en el meta. Sí, ya por fin le subieron los Lumaros a donde deben de ir. Podemos pushar, ojo, podemos pushar, amigos. Al mimo, sobre todo.
Ok, ese bufo sí valía la pena, pero ya no lo hicimos. ¡No mames! ¡A la vista! ¡Llegaron todos! ¡Todos los monsters! Así se me imaginaron. Llegaron todos los del otro equipo, subieron en chinga todos. Dice, y pues Deus, ¿qué esperas? Aprovecha la oferta. ¿Pero cuál oferta, bro? La de 100.000 estrellas y al menos te vas. ¿Qué? A la bestia. Amigos, no entiendo cómo dejamos que nos hicieran eso, ¿eh? ¿Cuál es la oferta, Pablito, o qué? Según Arnulfo dice eso, pero yo no he visto que nunca ha mandado estrellas, ¿eh? Literal. Arnulfo nunca ha mandado estrellas, ni siquiera es colaborador, entonces yo solo escucho palabras de Arnulfo. Puro cuento con el Arnulfo, la neta, puro cuento. Puro choro mareador del Arnulfo. Mucho tiempo aquí perdido, pero aquí hay alguien. Se mueve en chinga, ¿eh? Qué grande, sabe. Sabe, está jugando como un verdadero héroe. No mames. ¡Ay, el Slowbro nos salvó el trasero! ¡Qué grande el Slowbro ahí salvando! Me vas a amar un poquito, dice. Mira, bro, o sea, no te conviene que te amen por dinero, bro. No te conviene... Mira, te lo digo como consejo, no te conviene que alguien te ame por dinero. Si te quieres hacer colaborador por apoyarme, por apoyar el contenido que hago, todo eso, está súper chingón, lo aprecio. Pero un consejo, no, nunca pagues por amor, bro. El cielo es el límite, Albert, el cielo es el límite. Mira, Tony. El Tony nunca había podido ser master y ya lo logró, bro. Aquí jugando con nosotros lo logró. ¿Por qué no nota? Vamos arriba, amigos, ¿no? Hacemos el objetivo de arriba, ¿cómo ven? Nos hacemos el objetivo de arriba. Pero necesito ayuda porque es poquito tiempo. Ok, ya. No lo vamos a poder hacer ni de pedo. Tengo que vaquear tantito. Espero que no se vayan a meter allá los... Güey, es que ¿por qué se meten a los guamazos? Mi árbol. Árbol, ¿qué onda, bro? ¿Por qué te metiste a los guamazos así? ¡Ah! No mames, no pude hacer nada por culpa del mimo. El mimo es una basura, amigos. Literal, te ultea y vale ese cacahuate. Qué asco me da el mimo, la neta. Vayan al objetivo, ojo, ojo. Bueno, confío en Sabe. Sabe se los va a chingar.
Qué grande el Sar. No, fue el búho asqueroso. No, qué mal que hayamos perdido eso, amigos. Eso no era para perder, sí. Vamos a hacer un push, ¿no? A ver si se puede. Necesitamos hacer un push si es que queremos ganar. Todavía podríamos, ¿eh? Nos metieron 200 puntos. Con que metamos 3 ganamos. Dejan ya al Mimo. El Mimo ni puntos tiene. Déjenlo ahí al asqueroso. Ya gastó ulti, déjenlo ahí. Vamos a hacer el push. Dejen al perro Mimo. Yo también odio al Mimo con todo mi corazón. Es un Poké que ni siquiera debería de existir. Ni siquiera. Yo no entiendo el porqué de los diseñadores hayan dicho: ah, huevo, vamos a hacer que el papá de Ash sea un Pokémon. Nada mames, ¿por qué? No es normal que el papá de Ash sea un Pokémon. Gracias, Albert, muchas gracias, amigo. Pues hizo lo que se pudo. Matamos a 8, pero nada. El Mimo no me dejó hacer nada. Ese cochino Mimo, bien merecido su MVP. No se pudo hacer nada contra el Mimo. Y es que nuestro árbol nos vendió bien gacho. Ni pez, Misabe, gracias por jugar, amigo. Tú te rifaste, la verdad. El árbol la regó. ¿Por qué? Porque se regaló. Se fue solito y se regaló. Gracias por el follow, Lalo González. Muchas gracias por el follow. Bienvenido al equipo. Dejo el ID, amigos, a los que quieran entrar. Sí, el Mimo está cañón. Bye, Misabe, muchas gracias por pasarte por acá, amigo. Tony dijo que hoy iba a mandar estrellitas porque ayer llegó a Master. Vamos a ver si sí lo hace. ¡Oh! ¡I remember when a los mamás! ¡Bienvenido al equipo! ¡Albert! ¡Qué chingón! Muchas gracias, Albert, por hacerte colaborador. ¡Qué buena onda de tu parte! Bienvenidísimo al equipo. Gracias, Albert. Gracias por volverte colaborador. Qué buena onda. Dice que entra Nulfo Deus. Juega con el que sea Bulbasaur. ¿Con el que sea Bulbasaur? ¿Cómo? No entendí muy bien. A ver, ya entró el Chivirico. Y pues va, le va. Quien guste entrar, adelante. Dice: ¿vas a subir esta cuenta Master Rogue? ¿Puedo ayudarte en la noche? Sí, pues me da igual subirla o no subirla. Pero pues ya estamos cerca, entonces mejor sí hay que subirla. Como ya tenemos 2 cuentas en Master, incluso ya con el sticker, me da un poquito igual, pero bueno, ya estamos cerca, entonces vamos a darle. Yo ahorita la estoy jugando más que nada por Mew, porque estoy a nada de conseguir al Mew. A nada de sacar ese Mew. Sí, el Mew está muy feo, el Mew está brutal, la verdad, el Mew está pasado de lanza. ¿Cuántas nos falta para esto? Albert, muchas gracias por volverte colaborador, amigo. Muchas gracias. 159 de 180. Es lo único que nos falta. 159 de 180. Con 3 ya subes a Master. Ok, espero que no nos toque la maldición de Master. Entré al top con el Mimo. Guácala, mochi. ¿Por qué juegas esa cosa horrorosa? Está bien cochino el Mimo. Yo lo odio. A top 1000, nice. Yo ocupo que me salga Pinsir aquí. Ok, Dito. Yo necesito a Pinsir. Por favor, dame Pinsir. Mucha. Electabuzz. Ya estamos a nada de sacar al poderosísimo Gyarados.
¿Qué dices, Protero? Juegas horrible, Protero. Lárgate, lárgate de aquí. Nadie te quiere, Protero. Juegas horrible. Eres el jugador más feo que he visto en mi vida. Eres el jugador más maleta que conozco. Ah, órale, a chingar a su madre. Órale, órale, sáquese que me vas a pegar las pulgas, perro cochino. Ah, jalo, Raulito, jalo. Ya, Raulito ya dijo, si llegamos a Master, se va a rifar con estrellitas. Jalo, Y entre Star-Lord, Kevinta, Boo, Selene Yang. Ok, vamos a rifarnos, amigos. Hay que ganar tres seguidas. Si ganamos tres seguidas, el buen Raulito se va a rifar. Entonces, amigos, hay que rifarnos nosotros. Hay que ganar. Pónganse las pilas, jueguen chingón. Y ya, con eso la armamos. GPI al Memo. ¿Cómo que GPI al Memo? El Memo está en clases, ¿no? El Splatungas está en clases. Va. Gracias, Raulito. Hay que llegar a Master al. Hay que llevar a Master al buen Raulito, amigos. De hecho, Tony dijo que se iba a rifar con estrellitas porque ayer llegó a Master. Dijo, hoy no puedo, pero mañana ya sabes que sí. Vamos a ver si sí. Y ya ni está el Tony, ¿no? ¿Se saltó la clase? ¿En serio? ¿El Splatoon se saltó las clases? No, increíble el Splatoon. Nada, sí, sus platungas. Anda aquí en Mochis, tú eres el Mochis. ¿Cómo se anda aquí en Mochis? Tú eres el Mochis. ¿De qué habla el Mochis, amigos? Grande, Albert, muchas gracias por volverte colaborador. Tengo que cambiar ese sticker. ¿Pero qué podríamos poner ahí? La cara del mimo, ya está el mimo. Mira, a ver, lo voy a poner. Amigos, váyanse pokés que vayan con el juego, no vayan a llevar tres atacantes o cosas así, no, váyanse un all-rounder, cosas así. Chivirico, ¿puedes irte con el mimo, brother? Ves que la otra vez lo jugaste muy bien y ahorita nos haría mucha falta, de que está bien roto. La verdad nos haría mucha falta el mimo. Si puedes escoger mimo, te lo agradecería. Mira como ya hay un cochino Mr. Mime. Ah, eso estaría bien, La vieja con Fioli del Sardus con máscara. Eso estaría bien también. Ese Snorlax es buenísimo. ¿Cuál? El tuyo. Porque en el otro equipo no hay ningún Snorlax. Ah, ok. Sí. Vamos, después tú te vas Venusaur. Ya que alguien más se vaya con otra cosa. Que lo digo porque ahorita, mira, el Pikachu, ya teníamos Pikachu y es un ADC, entonces doble ADC,
Ese Tyranitar nos va a costar trabajo, amigos, porque nosotros no tenemos ningún all-rounder. Lo bueno que tenemos Mimo. Raulito, échale todo el tiempo, hazle focus al Tyranitar, pero primero le echas el cambiafuerza. Eres el counter pick perfecto de esa cosa. Preparar. Ya. No, mi Pikachu se fue FK, qué troll. Bueno, ya revivió. Gracias por sus likes, amigos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Deimos? Un saludo, amigo. Oye, Deimos, ¿ya no has hecho streams, amigo? Ya no te he visto. ¿Cómo estás, Crustáceo? Bienvenido. El buen Crustáceo. Tremendo crítico, No, se fue rapidísimo esa cosa. Qué mala suerte que me haya dado un criticazo. Qué mala suerte. Ya me quedé de más, pero el otro equipo nadie vino por las altarias, así que retiro lo dicho, ya están aquí. Me hago mi jungla para tomar un poquito más de nivel, bueno, mis grupos, y subo. Ya podría subir desde ahorita, pero sería desperdiciar esto. Ya vayan para arriba, Raulito, ve para arriba ya, bro. No, mi top. Vayan abajo, amigos, vayan abajo, vayan abajo. Haz el cambio de fuerza, bro. Haz el cambio de fuerza.
¿Puedo entrar? Simón, explotó. Vénganse para acá, amigos, porque en 20 segundos sale esta cosa. Podemos incluso tal vez pushar ahí. No, hay que ayudarle al Mew a salir de ahí. Ok, vengan para acá. No tengo mucha vida, amigos, entonces vengan, necesito que vengan acá. Ok, vengan, vamos para acá. Vengan, vente, 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 Snorlax. Necesito que tú lo metas con tu pared. Necesito que tú lo metas con la pared, bro. ¡Qué buena! Ahí hubiera estado bien que anotaran ellos porque estaban 49. Dice, no, mi Dios, en Colombia el trabajo ya es otra cosa. ¿En serio? ¿Es más pesado? Ando estancada en experto, dice Ivo. No te preocupes, puedes entrar aquí con nosotros y te ayudamos. Ah, su mecha, tengo que vaquear. Y no voy a regalar mucho nivel. Vamos a hacer el objetivo de arriba. ¡Salta abajo! ¡Abajo, Pikachu! Necesitamos hacer este objetivo. Miren, miren, ahí se mueren esos. No mames, me mataron, me dieron 30 segundos, qué perro asco. No lo hacen, no lo hacen, ¿eh? O tal vez sí, güey. No, Star-Lord, te regalaste, amigo. Tal vez sí lo hacían y tal vez nos salvó el trasero Star-Lord, pero no creo. Toca defender. No se vayan a meter a la teamfight, amigos. Vamos ganando. No se vayan a meter a la teamfight. Mew, quítate de ahí. No, ayúdale a Mimo. Mimo, ultea, ultea, Mimo. Mr. Mime, ya, saca tu ulti, brother. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vámonos, vámonos. Anoten, 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 anoten. Anoten sus puntos. Anoten sus puntos, anoten sus puntos. Váyanse a anotar, váyanse a anotar. Ignoren las infos. Wey, ¿por qué no anotan? No, ¿por qué no están? No mames, nos pueden hacer el... No, ya valimos madre, amigo. Solo anotamos uno y van a ir a anotar todos. Snorlax sale en 10 segundos. Mr. Mime, vete hacia donde caigan, ¿eh? Hacia donde... Veas al primero que veas
vete abajo, Kailin, chinga, bro. Tú también, Snorlax, tú también, ya baja, Snorlax. No, baby. Uy, buena del Snorlax. Pikachu, ve con ulti, ve con ulti. En chinga, Pikachu. No manches. Ok, nosotros tenemos una base más, no creo que perdamos. Por mensos, se fueron todos abajo por mensos. Sácate a volar, vean el daño que hice. Sí gano, sí ganamos. Tal vez evitó que lo terminen de hacer. ¿Qué? Ah, sí, el Snorlax, el Rey Elekid. Sí, tal vez sí lo evitó. No manchen, vean el daño que hice con el Glaceon. Qué roto está esa cosa. Está bien roto el Glaceon. A ver, sale el buen Kevin y sale tantito Selene también para que entren dos más. Les dejo el ID, amigos. Entren dos más, ya solo le faltan dos al buen Raulito. Por favor, amigos, rífense que llevo cero estrellitas y estaría chido conseguir estrellitas. Si logramos que Raulito llegue a Master, se va a rifar con estrellitas. Entonces, entren y rífense. Dice Deus, ya no juegas conmigo, no significa nada para ti. Más bien, tú ya no juegas conmigo, Triana. Solo estás con el Fercho. ¡Hey, Anthony! Dice, lo puedo gritar con fuerza. Estamos a más territorios a Deus. Si quieres subir y superarte, no lo dudes. Únete. ¡Qué grande! Muchas gracias, Anthony. Gracias por esas estrellitas. Mira, activaste la alerta de feliz cumpleaños porque este mes es mi cumpleaños y puse esas alertas. Muchas gracias, Anthony, por el apoyo, bro. ¡Qué grande! Se rifó el buen Anthony, se rifó. Gracias, Starlord. Muchas gracias por el apoyo. Calumnia, el Fercho transmite después de ti. Pero aún así, solo juegas con él. No es calumnia cuando es real lo que digo. Amigos, ¡éntrale, Triana! A ver si es cierto, ¡éntrale, Triana! Dice, voy. Va. Uf, Tony y Starlord activaron una lluvia de estrellas. Qué grandes. A ver si se logra cumplir. ¿Con cuánto se cumple? A ver, déjenme checar. ¿Con cuántas estrellas se lograría cumplir esa lluvia de estrellas? Ay, no me cargue esto. A ver, acá. Si es aquí, vamos a ver con cuánta. No, ¿dónde está? Acá. 1800 estrellitas y se cumple. Uy, esta vez me la pusieron barata. Casi siempre me la dejan en 2500 estrellitas. La lluvia. Como no he recibido estrellitas, yo creo que por eso la pusieron barata. Ok. A ver si se cumple la lluvia. Es lo mínimo, Master, gracias a ti. Gracias a ti, Anthony. Tú eres colaborador, igual, con eso ya tenías, bro. No pasa nada. Estamos a dos partidas de que el buen Chivirico llegue a Master. Chivirico es el buen Raulito. Entonces, amigos, rífense. Dejen a Triana top. Que Chivirico se vaya con su Venusaur que le gusta. Tony, si puedes irte con Mr. Mime o si no, tú Star-Lord, porque Tony juega un poquito
juega más con Snorlax y no juega tanto con el Mimo. Yo sé que tú te rifas bien God con tus Snorlax, lo acabo de ver, pero si puedes dejarle mejor el Snorlax a él y tú con el Mimo, estaría chido, bro. Nos harías parote ahí. Triana, que se vaya top lane. Sí, gracias, Star-Lord. Me gustaría que en esta ruleta me saliera Pinsir. ¡Lo necesito! Sí, vete a Snorlax tú, bro. Ya tardó en encontrar, ¿eh? Dice, es que estás en el bajito verso, por eso no encuentro partida. Sí, me vine al bajito verso. Era el mío, siento que troleé un poquito, me falta practicarlo. Estuvo bien la partida, bro, la ganamos, no te preocupes. Mientras la ganemos, todo cool. Igual sí, si ocupas algún consejo, si quieres en cuanto a tazos o en cuanto a items, con mucho gusto te lo puedo dar. ¡Eduardo! ¡Gracias por esas 100 estrellotas! Dice, ahora que la mencionas, no sé cuál deba ser la línea de Mew. Puede ir en top y puede ir en bottom, pero ten en cuenta que si va en top, el all-rounder tendría que ir abajo. O si vas a ir abajo, el all-rounder tiene que ir arriba. ¡Jacobo! ¡Gracias por esas 75 estrellitas! Amigos, gracias por el apoyo con las estrellitas, qué buena onda. Salen las altarias y subo. Sí, salen las altarias y en chinga subes, por favor. Snorlax, vete arriba y Star-Lord que se vaya abajo. Muchas gracias, Eduardo, qué grande eres, bro. Muchas gracias. Gracias, bro, de corazón te lo agradezco. Gracias por las estrellitas. Y espero que no te haya quitado mucho de tu juntada para tu pase. Una disculpa por eso, bro. Pero gracias. Estaba viendo... Es que estoy vendiendo una tarjeta de Pokémon. Y me están pidiendo información de la tarjeta de Pokémon. Por eso me viene un poquito en el celular. Me salió un Mewtwo. Bien God.
pero pues vale la pena venderlo porque es una carta cara, es una carta bastante cara. Entonces vale la pena venderlo, pero me estaban pidiendo información que si tenía fotos de la carta, pero bueno, es una carta, ¿no? Yo creo que quieren ver como autenticidad, si es buena y cosas así. Sí, ojalá nadie trolee porque ya estamos a 2 partidas de que el buen Raulito llegue a Master. Ya ando en la chamba viendo este reojo. Excelente, Carlitos, gracias por estar por acá. Ya anda Triana de Infiel. Mira, este Triana, lo que te dije. Ya llegó el Percho a reclamar lo que es suyo, Ya llegó el Percho a reclamar lo que es suyo. Ah, sí, cierto, Eduardo. La neta, esa es una muy buena app. Yo ahorita llevo como 45 pesos juntados. Pero sí es muy, muy, muy buena para usarla, amigos. Porque sí te da buenas recompensas. Yo la tengo desde hace como 3 años. Y en total sí llevo unas buenas recompensas. La rana subió y dejó abandonada su jungla. Eso es bueno porque me la voy a hacer toda. Bueno, no toda, solo los bufos. Toda sería un poco troll de mi parte, porque no vale tanto la pena. Es mejor, por ejemplo, hacernos esto. ¿A dónde vas? ¿Vas a tu jungla? ¿Rana tonta? Déjame informarte que ya no tienes jungla. Allá abajo hay un Charmeleon, ¿verdad? Ya no lo persigas tanto, bro. Sí, no es normal. Tienes toda la razón, Enrique. Es raro ver a un Mimo corriendo. Vamos a hacernos esto, amigos. Tony, tú pon front, boy. Tony, tú mete el front, bro. ¿A qué me refiero? O sea, no los dejes pasar. Ponles pared y no los dejes pasar, bro. Una cuadra, pero ¡ay, maldito sapo! Me mató la rana. Me mató la rana. Tengan cuidado, amigos. Suban a ayudarles a los que están ahí. Mr. Mime, hazte el objetivo de abajo, Mr. Mime. Ya que te quedaste ahí solito, hazte el objetivo de abajo. No, al Mr. Mime le valió cacahuate todo lo que le dijimos. Yeah.
Vente, vente. Vendan la de abajo, ya ni modo. Ya lo hicieron, vendan la de abajo. Tony, pones front, bro, para que no pasen. Pues fuiste con bostezo, minchala. El Tony troleó. Se pushea. Venga, se pushea. Qué roto está el sorpaso del niño. Oh manches, rota la rana, eh. A tener que vaquear, no pudimos. El Riquel está aprendiendo, bro. Déjalo, está aprendiendo. Está chiquito. ¡Ay no! ¡Maldito Mew! El Mew va a levelearse muy cañón. Nivel 12 y me dieron 20 y tantos segundos. ¡Ya baja, Triana! ¡Corre, Triana! Porque Triana va como en cámara lenta. Amigos, ya se empezaron a poner truchas los otros güeyes. Vamos arriba a hacer el objetivo de arriba. En chinga vamos a hacernos el objetivo de arriba. Que no lo hemos podido meter. Y allá abajo, ¿cómo va el...? Ah, es un Rey Ice. Bueno, ellos se han hecho todos los Rey Ice, que realmente es una basura el Rey Ice, entonces no tengo ningún problema. Venga. Hay que hacer esto. Tienen varios muertos y están distraídos. Anoten, amigos. Vayan a anotar en el centro, cracks. En el centro, vayan a anotar en el centro. Vamos, empate, vayan a anotar al centro. Bueno, vamos ganando por poquito, pero vayan a anotar al centro, por favor. ¿Qué hace mi Mr. Mime? ¿Por qué mi Mr. Mime está trolleando? Se mamó mi Mr. Mime, eh. Ya me reventó el escudo. ¿Quién es el Mr. Mime? El Star-Lord. ¿Qué pasó, Star-Lord? ¡Qué odioso es el mimo! ¡Qué odioso es el mismo! ¡No! ¡El Charizard!
¿Creen que si el Charizard metía eso ganaba? Yo creo que no, pero es puede ser que sí, ¿eh? Yo creo que no. Pero te imaginas que perdíamos porque el Charizard metiera eso, estaría bien feo. Déjenme buscar esa foto de... A ver, espías, tengo un WhatsApp, imágenes... no sé dónde fui. ¡Victoria! A ver, con 100, no, con 100 tampoco perdió. Oh, vean mi daño, solo una, carajo, dice. Vean mi daño, estuvo muy god mi daño. Sí está rota esa cosa, la verdad. Denme un segundito, es que quiero encontrar esa imagen que me están pidiendo porque... A lo mejor la tengo en WhatsApp videos porque me lo mandó el Splatoon. Es un video donde me sale la tarjeta. Nada más que hay que encontrarlo. Escúchalas, no lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué show con esto? No lo encuentro. Le voy a decir al Splatoon a ver si lo tendrá. Splatoon, le voy a poner Splatoon. Ah, sí, es que Splatoon, tú me habías hecho un clip, bro, de... Un clip de cuando me sale Mewtwo en las tarjetas del TCG. ¿Te acuerdas? ¿Lo tendrás? Si lo tienes, ¿me lo puedes pasar, por favor? Sí, te nerfearon. Sí, confirmo, Juan, te nerfearon, gacho. No, mames, está a una de llegar, amigos. Por favor, Dios, que no nos llegue la maldición del Master. Por favor, solo está a una de llegar a Master. Por favor, Dios, ayúdanos. Sí, pero me deja ver si entro. Sí, si quieres entrar, entra. Una más y me llevas a la luna de... Una más y... Entras en la siguiente si quieres, Splatoon, para que no tengas esa presión. ¿Quién salió? Salió el Tony. Ok, salió el Tony. Puede entrar alguien más, pero rífese, por favor. De preferencia, un main Mimo. De preferencia, un main Mimo. Si saben usar al Mimo, mejor. Splatoon, ¿tendrás eso que me puedes pasar, bro? Porfa. El buen Splatoon. Es que no lo encuentro, bro. Estaba seguro que yo sí lo tenía, pero no lo encuentro. En videos no está. Y ya me habías mandado el clip. Ah, el otro Mimo. Ajá, sí, me huía. De hecho, hasta me dijeron en el chat. Qué raro ver a un Mimo que huye de alguien. Y dije, ah, sí, es raro. Ah, ya lo encontré, Splatoon. Ya lo encontré. Ya no te preocupes, Splatoon, ya lo encontré. No, pero no me deja compartirlo en... Ah, qué estafa, no me deja... No me deja enviarlo por Messenger, qué show. A ver, alguien ya entró, ¿verdad? Carlos, ¿eres main Mimo? De preferencia necesito que haya un Mimo en el equipo jugando chingón. Entonces, espero que seas un main Mimo, bro. Y que nos eches la mano ahí con eso. Déjenme ver si Carlos sí es Mimo.
Yo lo juego, no te presiones, va, va, va. Vamos a darle. Ojalá que no nos toque un equipo todo hardcore. Por favor, Dios, que no nos toque un equipo hardcore. Ok, fue insta search. Amigos, échenle todas las ganas del mundo, por favor, se lo suplico. Repito, ya te lo mandé, gracias. Te había dicho que ya lo había encontrado, pero pues va, gracias. Lo aprecio. Ok, nos tocó contra... no sé, otros randoms. Qué raro que no me deja seleccionar el video de ahorita. ¡Tony! ¡Déjate perder, Tony! ¡Tira paro, Tony! ¡De compas! ¡Mira, nos tocó contra el Tony! ¡Órale, pinche Tony! ¡Déjate perder! Para que el buen, Kripko llegue a Master. ¡Hazlo de compas! Ya, a mí me da igual. Esta es mi tercer cuenta. ¡Hazlo por el buen Chivirico! Recuerda lo que tú sentías cuando ibas a llegar. Un followish. Entras en la siguiente. Sí, AFK, Tony, ni pedo, bro. Tira paro de compas. Te vas a AFK. Hazlo por los compas. Como el Chivirico ahí está. A una, bro, de llegar a Master. Vamos a ver qué tan compa es el buen Tony, ¿eh? Te viene el snipe, dice. Que okay, tren dio su vida por los compas. ¡Órale, Tony! Tengo todos aquí. Vamos bien, Carlitos. No te notificó. Qué mala onda de Facebook.
no te haya notificado. A ver, vamos a ver, yo soy nivel 10, el otro es nivel 7, a huevo. Vamos, bot. El Tony no tiró paro, Mal pedo del Tony, amigos. Push. Push insano, amigos. Push insano. Push insano. Push insano. Push insano. Push insano, amigos. Push insano. Oh, se metió. Sí, Jacobo. El trueno se lo cogió allá abajo. ¿Qué es un rival, tío? Híjole, demasiado stun ese. ¿Qué niveles somos? 11, 13, 9, 9. Ah, nuestros Snorlax van parejo, son 9 y 9. El Tony no tiró paro. No hay pedo, vamos a ganarlos ahora peor por eso, por no tirar paro. Hubiéramos tenido misericordia, pero no tiró paro, amigo. Push insano. No, no es cierto, no hagan push. Acá vengan para abajo. No, no hagan push, amigos, porque le estamos dando chance a esos güeyes. Y no, me mató y va a levelear perro. Vayan abajo. Sí, Glaceon está mamadísimo. Anota eso, Carlitos, anótalo. ¿Qué pedo con estos güeyes? No, es lo más random que he visto en la vida. Gastamos un chorro de tiempo con ese güey, mala nuestra, y nos rompieron arriba. No, man, no me dejan hacer nada, no me dejan mover. Qué grande Star-Lord, gracias, bro. Dio su panza por mi cabeza y se escapó vivo, qué bot. ¿Podríamos hacer eso, amigos?
¡Qué grande! Mira, el Chivirico quería llegar a Master y se hizo una cuadra ahí. ¡Qué god, eh! Chivirico god. ¡Los hicimos trizas, cracks! ¡Los hicimos trizas! ¡Los hicimos pedazos! ¡Tony! ¡Tony! ¡Acabas de ver dónde se rifa, bro! ¡Acabas de ver dónde es donde se rifa, bro! Vamos a ver el daño del Triana. No mames, Triana. El Glacian Diff, amigos. Glacian Diff. La neta. De nada, Raulito, se logró, Raulito, se logró, amigo. Glacian Diff, amigos. Ahora va mi parte. ¡Oh, caray! No, qué god del Raulito, Qué god de parte de Raulito. Amigos, lo logramos. No perdimos ninguna. Después de eso no perdimos ninguna. Lo hicimos muy bien. Lo hicieron muy bien, muchas gracias a todos por haber ayudado chido. Lo hicieron god. Lo hicieron god. El Tony, ¿dónde estaba? Que troleó durísimo el Tony, Yo nada más te voy a decir, Tony. Tremenda pepiniza, diría nuestro compa Ernesto. Ítems de Glacian. Mira, yo ahorita estoy en la cuenta del basuraverso, bro. Realmente ahorita estoy en la cuenta del basuraverso. Entonces no tengo ítems. Ya ves, Tony, te fuiste, bro, a lugares recónditos donde no se gana, bro. Aquí es donde se gana. Aquí, Master, aquí es donde se gana. Pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, los items, ¿verdad? Pues mira, los items que ahorita estoy usando con Glacian. Ahorita te los enseño. Logramos tener al Gyarados. Los items que tengo ahorita con el Glacian, que es un Glacian que estoy usando un poco más de críticos, set de críticos, es este. Dame un segundito. Es más, lo voy a poner de favoritos porque ahorita es el que más estoy usando. Voy a dejarlo como favoritos. Mira, este es el set. Es gafas, concha y periscopio. Y de emblemas estoy usando un set precario, porque te digo que no tengo emblemas. De hecho, velo, o sea, es un set muy X. 6 verdes está chido. Yo cambiaría Caterpie por Pinsir si pudiera, y ve, eso es lo demás. Realmente no es mucha ciencia ahorita, pero bueno, es lo que hay. En cuanto a esta cuenta, porque esta es mi tercer cuenta que lo tengo, te digo que del basuraverso. Vamos a quitar este. Si quitamos este y ponemos el poderosísimo Gyarados, que nos acaba de salir. Y así incluso podría quitar a. No tendría sentido ahorita. Así nos da un poquito más de ataque.
De defensa nos quita un poquito, pero está bien, no es mucho. Nunca imaginé estar encontrando. Lo logramos. Diego, bienvenido. Logramos llevar a nuestro compa Master. Bienvenido, Diego. Gracias por tu like. Pues amigos, hay espacio para quien guste entrar. Sí, sí, sí. Lo hiciste muy bien, Starlord. Juegas muy bien con esa cosa. La verdad, juegas bien con esa cosa. ¡Hey, Raulito! Gracias por esas estrellitas, amigo. Muchas gracias, Raulito. ¡Ojo! ¡Ojo, Raulito God! Mil gracias, nada, mil de nada, Raulito. Qué bueno que lo lograste. Dice, sí, eso vi. Qué bueno, otro más en Master. Otro más que llevó a Master. ¡Grande, Raulito! Gracias, crack. Tú también eres el mejor, amigo. Muchas gracias. Qué bueno que... ese, ojo, era la segunda cuenta de Raulito. Yo me acuerdo que Raulito llegó día 1 a Master con su Binazor. Y ahorita logró llevar su segunda cuenta a Master. Nada mal, ¿eh, Raulito? Nada mal, amigo. Ya entró el buen Splatungas. Vamos a darle. ¡Oh, Raulito God! Gracias, bro. Gracias, amigo, por esas estrellotas. Aprecio mucho el apoyo, de verdad. ¡What! ¡Qué God eres! Besos a la vida. Muchas gracias por el apoyo, Raulito. Muchas, muchas gracias, crack. Se aprecia de corazón. Vamos a fijar eso para que cuando llegue la agüita lo vea. ¡Qué grande! Muchas, muchas gracias, Raulito. Muchas gracias de corazón. Gracias por el apoyo. Qué bueno que lo logramos. Qué bueno que logramos ayudar a llegar a Master a uno más. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Raulito, por el apoyo. De verdad, se aprecia un montón. Se aprecia un montonazo. ¡Ah! ¡Se viene el Chonadeus, amigos! ¡Agárrense porque se viene el Chonadeus! ¡Ah! ¡Ua! ¿Cómo de que no? Raulito, acabas de activar un Chonadeus, bro. Espero que lo disfruten. Espero que se ponga macizo esto. Y ahí les va. Canten conmigo porque se viene bonito. Se viene chévere. Ahí les va. Raulito, cortesía de Raulito para todos ustedes. Yo sé que es un canto mortal. No a muchos les gusta, pero los que tienen un corazón fuerte, un corazón mamadísimo, saben apreciarlo. Ahí les va. ¡Punto! Contar la historia de un famoso streamer. Todos lo conocen con el apodo del Deus. Todos lo conocen con el apodo del Deus. Sus viewers dicen: ¡dame una batalla, Deus! Diario hace directos y reparte muchos shinies. Diario hace directos y reparte muchos shinies. Y el Deus batalla. Y el Raulito le dice: nada mejor que el Deus para las pokebatallas. Nada mejor que el Deus para las pokebatallas. ¡Ah! Muchas gracias, Raulito, por esas estrellitas. Se aprecia un montón, amigo. Muchas gracias. Qué grande el buen Raulito. Qué grande. Se confirma el snipe, maldito agüita. No, yo no veo a ninguna agüita ahí, ¿eh? Yo no veo a ninguna agüita ahí. Yo no veo a ninguno, a ningún agüita feo ahí. ¡Veo a Odes! ¿Qué está haciendo Odes ahí? ¡Es Platón! Tienes que humillar a Odes. Tienes que escupirle y hacerle popó. ¿Qué? ¿Cómo vas con mi compa? Bien, bien, bien. Lo logramos llevar a Master al buen Raulito. Dice, hola, me mandaron 500 estrellas. A mí, a ti te mandaron un mensaje. A mí me mandaron 500 estrellitas ahorita. Pues estoy en la cuenta del basuraverso, yo qué culpa. En el basuraverso solo salen basuraversos. Sin ofender, amigos, es coto, ¿eh? No vayan a decir: ¡oh, Dios! Dice que es basuraverso. Miren, miren. No, güey, sin ofender, no. A mí también, quién sabe, de un día para otro ya cambió mucho el Odes conmigo. Desde aquella vez que le dije que troleó, uff, no mames, se sintió como si no te imaginaras, como si no hubiese un mañana.
No, ese ataque está de a peso, ¿quién lo lleva? No, pero está viendo mi ataque. ¡Ah, huevo, lo maté! Ok, me mató el otro Glissian, pero porque ya estaba muy de a peso. Siempre hubo dos partidas que dije, ¿what? ¿Por qué? Dice, la verdad, que aquí mandan lengüetazo de oso hormiguero con una limpieza. Así es. A veces, bro, a veces. A veces hay lengüetazos de osos hormigueros, a veces no. Sí, el Odes es mi compa, pero desde que le dije que troleó, me odia. Con todas sus fuerzas. Hasta canceló sus colaboraciones. Qué troste, ¿no? Gracias por sus likes, amigos. Bienvenidos. Ojo que nosotros no tenemos mimo, amigos. Eso nos va a costar un poquito, ¿eh? Como, ¿por qué rayos no llevamos un mimo? ¡No! Se quedó un pelo. Pero bueno, yo tengo todavía ulti. Y yo la pienso usar allá arriba. Por eso no lo hice. Me largo, dice. No te vayas. Pollolini. No, ¿por qué se me dirigió a Salva Alto? ¡Y qué basura! ¿Cómo es posible que el mismo asqueroso ya haya sacado ulti? Por eso está más roto este ataque, amigos, porque si se dieron cuenta, me dejó vivir un rato, que fue el rato que me comí las vallas. ¡Qué buena, Splatoon! ¡Oh! Splatoon le bailó a Lode. Increíble.
¿Por qué paraste tu anotación, Splatoon? No. Ay, ay. Háganse el objetivo de arriba, háganse el objetivo de arriba, amigos. Ellos están ahí abajo, háganselo en chinga. Maten al Odes y háganselo. Sí, 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 háganselo. No lo piensen más. Bien, bien, bien. Pushéenlo. A mí me dieron un chorro de tiempo, porque quién sabe. Llevo 8 kills, a lo mejor, no sé. A lo mejor por eso me dieron tanto tiempo. Buena, cracks, buena. Rífense. Si lo meten. Qué buena, ustedes solitos, eh. Que no les digan, que no les cuenten. Ustedes solitos lo lograron. Ay, no manches, esta cosa me ultió. No, what the fuck, 6000 de daño. ¿Qué pedo con el Mimo? ¿Por qué está tan enfermo? Pero bueno, gastó ulti y no la saca, ni de pedos la saca. Vete, Carlos, vete de ahí, brother. Te van a matar, Carlos. No, Carlos. Lo peor que pudiste haber hecho, gastar tu ulti de esa manera, Carlos. Te mamaste, Carlos. Te mamaste de una forma horrible, brother. Horrible. Ey, vienen para acá. El Odes le está poniendo moñito. No mames, ya me mataron. El Odes le está poniendo moñito, amigos. El Odes la está cajeteando. Vayan. Buena ulti de este bro, buena ulti. Maten a Odes porque él puede hacer el objetivo, El Platón. Bien, sácalos, bien. No, güey, te gastaste todos tus recursos. ¡Oh, chivirico! Grande el chivirico, Grande el chivirico. Le chiviriqué. Qué grande el chivirico. Qué grande el chivirico, Increíble, el Tyranitar la cagó y el chivirico la salvó. Qué grande el chivirico, Cindia, bienvenida. Luciana, bienvenida. Odes, bienvenido. Eso te pasa, Odes, por estar en otros lugares donde solo pierden, brother. En otros lugares donde solo pierden, bro. No, increíble, Odes, increíble. Sí, gastaste muy mal la ulti. A ver, amigos, los que quieran entrar pueden entrar. Dices algo, muchísimas gracias, mi Dios. Gracias a ti, Lolito. Déjenme dar un segundito, amigos. Es que me están pidiendo la foto de... Una carta que me salió aquí. En esta de set de Mewtwo. Porque la voy a vender. La voy a vender en un precio, pues... Bueno, la verdad, un precio carito para... Bueno, para mí carito porque, pues, está un poco elevado. Pero se vende, o sea... La bandita paga por él. ¿Por qué? Porque es una muy buena carta. Es la mejor de las cartas. O sea, es lo mejor que te puede salir. Entonces, por eso mismo. Ya, aquí está. Ya la encontré. Nada más, ahora déjame guardar esto.
que me salió la mejor carta, literal, la mejor carta que te puede salir, me salió, y por eso, y como he estado un poco escaso de dinero, pues toca venderla, ni modo. Ahí sí, muy bilingüe el Lodes, by the way. Ay sí, muy bilingüe. Ando en otros lados, en todos lados, by the way. Mírenme, mírenme. Soy el hombre bilingüe. O a lo mejor quiso decir Breath of the Wild. Dice, ya, le se salió mi pana. Mero iba a entrar yo, pues entra. Ahora sí le voy a mandar foto a este brother. Dame un segundito, le mando foto. Se refó. Sí, se refó. Al final sí se refó. Lo hizo bien, lo hizo bien. Necesito poner esto en un lugar donde, donde aplane así chido, porque está un poquito doblada, pero no la quiero terminar de matar. A lo mejor aquí. A lo mejor aquí. Pero tengo que poner algo encima. Que será bueno. Entonces, ¿cuánto pides por la carta del Mewtwo? La voy a vender, bro, ya. Me van a dar 1500. 1500. O sea, la voy a vender un buen precio, la verdad. 1500 está bastante bien. Son dos. Déjenme sacar estas cositas a ver qué sale. Por favor, hagan changuitos para que salga la Pinsir. Necesito a Pinsir. Dice, de por sí me odia Odes por ser el mejor amigo del Mochis. ¿En serio? Sí, Raulito, te la mando. Sí, Pinsir sí sirve. Es que depende para qué. O sea, para mí que uso Aglaion, sí me sirve y sirve muy bien. Como Scyther. Es un poquito mejor Scyther porque es de dos colores, pero Pinsir es da críticos. Dice, te la mando, eso sonó raro. Raulito, no tengo tu Facebook, brother. A ver, comento y me mandas un mensaje y ya te lo mando. Mira, comento el stream, Raulito, y me mandas un mensaje, ¿va? A mi Facebook. Hola. Ese es mi Facebook personal, mándame un mensaje ahí para que te pueda, para que te pueda mandar un mensaje, porque no me deja mandar mensajes desde acá. Dice, fíjate que con doble tanque abajo le sufrió el mimo. Sí, le mimé. Dice por acá, hola Deus. Yo era el Glacian contrario, mi equipo más malo me dejaron solo. Sí, César, pues mira, mejor vente a jugar aquí con nosotros, bro. Aquí estamos más chidos. Acá ganamos muchos. ¿Ya te vas? Sí, yo creo que sí. Porque voy a ir a vender esa carta. Bueno,
voy a vender esa carta y le tengo que mandar unas más cartitas. Tenía cartas, es que mira, tengo muchas cartas y no juego tanto de este juego. Me gustaría mucho, pero cuesta caro. Entonces, como me salían unas cartas muy god, pues las vendo y ya. A ver qué sale. Muchas gracias a los que se quedaron por acá apoyando, amigos. Muchas gracias a los que dejaron sus bonitos likes. Faltaron 20 likes para llegar a 100. Eso estuvo súper cool. Solo faltaron 20. 20 likecitos para llegar a las 100 reacciones. Gracias a todos los que dejaron su like. Muchas gracias. Gracias al buen Raulito que se rifó ahí con esas estrellitas por llegar a Master. Al buen Jacobo. Al buen Eduardo. Muchas gracias también a buen Starlord. Y a Tony. Muchas gracias, amigos. Pasen un muy bonito, una muy bonita tarde. Dice, en fin. ¿Qué opinas de mi mamut? Sigo mejorando. Está muy bien, bro. Al mamut, mira, Splatoon, trata de llevarlo siempre con el colmillo para que agarras a los rivales y madres los avientes a donde están los madrazos nuestros. También lo agarres y madres los avientes hacia donde está nuestra base. Los saques de sus bases, los quites de las teamfights, siempre, siempre. El colmillo es muy bueno. Otro, el High Horse Power. ¿Para qué el High Horse Power? Igual, te posicionas y los empujas hacia nosotros si estamos haciendo la teamfight, si están escapando. O los empujas hacia adentro de su base si es que estamos pushando, por ejemplo, un rey Eleki. Con el High Horse Power los empujas. Y siempre, siempre estarlos empujando con el colmillo, quitándolos y dándoles en la madre. Siempre, siempre es muy buena opción llevar eso con el mamutcito. De items yo te recomendaría la Focus Band. Quizás, pues mira, hay dos sets. Focus Band, pesas y galleta. Estaría god, pero tienes que anotar. Si te cuesta trabajo anotar, no lo lleves. Lleva Focus Band, puedes llevar podrías llevar incluso casco dentado y chaleco de asalto porque los buffearon y están chidos, pero podrías llevar también Focus Band, la Booty Barrier, y podrías llevar otro item así como de defensa chido. A ver, vamos a ver, es que ya no me acuerdo de los items. Focus Band, Booty Barrier. No, sí, Focus Band, Booty Barrier y Weakness estaría bien también. Pero yo creo que lo mejorcito es galleta, pesas y Focus. Focus, galleta y pesas. O Focus, casco dentado y chaleco de asalto. Eso estarían bien. Más tarde ellos tienen, sí, en la noche, a las 9 de la noche. Lo llevo doble banda y seguro de debilidad. Está un poquito atacante, pero no está mal. Yo te recomendaría que le quites la banda y le pongas la galleta. Y con eso quedaría bien. Ponle la galleta y ya con eso quedaría bien. Pues amigos, cuídense mucho. Les mando un abrazote. ¿Y quieren que le hagamos host a alguien? ¿Le hacemos hostecito a alguien? Los mandamos con el Ewok. Ahí me lo saludan de mi parte, ¿va? Dicen, te manda saludos el Deus. Cuídense mucho, amigos. Gracias a todos. Adiós.